El Comité Ejecutivo Estatal del PRI señaló que la elección para gobernador de Michoacán, donde la ciudadanía otorgó el triunfo a Fausto Vallejo, no podrá ser revocada como pasó con la elección de Morelia. Son elecciones diferentes. Las elecciones para presidente municipal son unas, la elección para diputados es otra y la elección para gobernador es otra. Yo les quiero comentar de manera muy contundente que no hay ningún riesgo de que la elección para gobernador pudiera ser calificada como se ha calificado Morelia. Aseveró que el equipo de abogados del PRI se encuentra trabajando para que no existan indicios para revocar la elección de gobernador. Ningún riesgo, todo el equipo jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Directivo Estatal, los expertos en materia electoral, están trabajando constantemente. Guzmán Castañeda indicó también que estarán vigilando las acciones del PAN para evitar que recurran a impugnaciones en el caso del proceso electoral extraordinario en Morelia. A través de los órganos electorales correspondientes y evidentemente que la parte jurídica nuestra del partido desde el primer día estará vigilando con mucha presencia continua en la aplicación de recursos de Acción Nacional. Aseveró que la voluntad de los michoacanos que votaron el pasado 13 de noviembre nombró un gobernador priista, agregó que debe ser Fausto Vallejo quien represente al Estado y confió en que lo mismo ocurrirá en las elecciones extraordinarias en Morelia. Con información de Karina Arreigue, informa Quasar TV.